Pues aquí seguimos adelante en Jerez al Día en este martes 14 de febrero. Y yo les decía antes si, bueno, tienen previsto regalar flores, flor cortada, ¿no? Y sobre todo si son flores frescas andaluzas de aquí, del sur de Andalucía, de la Baja Andalucía, muchísimo mejor. Y esa es precisamente una de las campañas que lanza COAG Andalucía con motivo del Día de los Enamorados. Tenemos a Luis Manuel Rivera, que es el responsable de la flor cortada COAG Andalucía y que nos atiende telefónicamente a esta hora de la mañana. Luis Manuel Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, detrás de esto evidentemente hay una campaña comercial, pero qué duda cabe, muy apropiada para una jornada como la de hoy, ¿no? Hombre, claro. Hoy es día de San Valentín y lo más importante y lo mejor que se puede regalar son flores frescas y naturales y de Andalucía. Eso sí, porque no, a nadie se le ocurrirá regalar una flor de plástico hoy, ¿no? Esperemos que no. Hombre, vamos, le pueden dar con el ramo de flores. Vamos a dejarlo ahí. No, a ver, sería un atentado contra la flor cortada andaluza y un atentado contra la relación directamente. No me imagino a nadie regalando flores de plásticos, no. Bueno, sí. Flores frescas de Andalucía. Y además decís, empleo para nuestros pueblos. Luis Manuel. Claro, es que la flor cortada en Andalucía, lo que es el Bajo Guadalquivir y la costa noroeste de Cádiz, genera muchos puestos de trabajo. Es un cultivo muy dinámico, donde en muy pocas superficies se siembran muchos miles de tallos y eso genera muchos puestos de trabajo. Y en una zona tan deprimida, porque por desgracia el alto porcentaje de paro que hay, muy alto, como he dicho antes, hay que regalar flores para que podamos seguir los agricultores sembrando y generando puestos de trabajo. Claro, es que hay muchas familias andaluzas gaditanas de la provincia que viven de la flor cortada. Claro, y aparte de eso, que venimos pasando una crisis muy fuerte. Primero fue la pandemia, por desgracia. Después la guerra de Ucrania, ahora la subida de costes de producción. Sí es verdad que hay algunos agricultores que por un motivo o por otro han dejado de sembrar flores, pero seguimos teniendo flores en nuestros invernaderos y hay más de 200 hectáreas todavía que se cultivan. Y yo diría que no solo se regale flores un día como hoy, que es muy señalado, o el Día del Padre, que también nosotros hemos señalado que también se regala flores, o el Día de la Madre. Hay que regalar flores todos los días del año porque detrás de un ramo de flores hay mucha familia que depende de este cultivo. Está claro. Y además hay que entender que es una cultura en sí misma, ¿no? La de la floricultura, porque son precisamente floricultores de toda la zona de la costa noroeste de Cádiz, por ejemplo, Chipiona, ¿no? Que sabemos esta hermosa localidad y su zona agrícola, que trabaja el Bajo Guadalquivir, por ejemplo, con Lebrija. Aquí hay zonas donde realmente, Luis Manuel, para ponerlo en contexto, es que estáis luchando para sobrevivir, porque se está perdiendo el cultivo de la flor, ¿no? Así es. Estamos viendo que año tras año está bajando la superficie de cultivo de la flor cortada y estamos pidiendo ayuda a las distintas administraciones, a todas las administraciones, bien sea ayuntamiento, diputación, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Unión Europea, que en una zona tan localizada como es la costa noroeste de Cádiz y Chipiona, puede ser jardín de España en flor cortada, en flores, pues poco a poco se está perdiendo un cultivo el cual llevamos 50 años dedicado a él y tenemos, vamos, empezamos con clave y mini clave, pero ya tenemos toda clase de flores y invernadero preparado para los requisitos que necesitan cada flor, cada variedad de flor. Entonces es una lástima que se pierda y estamos pidiendo, antes pedíamos ayuda, lo hemos dicho muchas veces, pedíamos ayuda, ahora pedimos auxilio porque es una lástima que un cultivo como la flor, que genera riqueza, pues esté perdiendo. Entonces alguien tiene que visibilizar la problemática
y yo creo que una línea de ayuda directa, porque nosotros todo lo hacemos a base de esfuerzo, de dinero que ganamos un año, lo invertimos en nuestras explotaciones, pero con la incertidumbre que hay, que cualquier cosa que pasa en el mundo, el primer sector que te lo canta es la flor cortada, pues si no recibimos una línea de ayudas directa para poder, por lo menos, tener una garantía a la hora de sembrar una flor, que por ejemplo esta está vendiendo Los Enamorados, que sembró hace 4 meses, y entre preparar terreno, comprar los esquejes, darle todo el mimo que necesita estas flores para que lleguen en óptima calidad al final, que por ejemplo ahora se le va a regalar, pues necesita mucho dinero. Y si no valen dinero, pues los agricultores dejan de sembrar flores, como es natural. ¿Qué te parece, Luis Manuel, si os echamos una mano? ¿Vale? Son las 10 de la mañana y 43 minutos. Por lo menos vamos a poner nuestro granito de arena, ¿vale? Habrá un montón de personas que estén pensando, le quiero regalar a mi pareja una flor, ¿vale? Que todavía a esta hora pues no he comprado la flor. Hazle una recomendación de una flor cortada, porque la lógica nos hace pensar, o la tendencia es, como es el Día de los Enamorados, una rosa roja. Pero es que hay multitud de flores, ¿vale? Así que yo te invito a que tú le expliques a los telespectadores de Jerez al Día qué flor pueden regalar hoy a sus parejas. Pues flores le pueden regalar. Hay buque, que es un ramo de flores lleno de distintas variedades de flores, como puede ser margarita, gerbera, licianto, antirrino, lleva también verde de acompañamiento, la paniculata. Entonces, un ramito de un buque de flores de estos que lleva todo este tipo de flores, pues eso le da un colorido y a la persona que se lo vaya a regalar, bueno, vamos, cuando lo tenga en las manos va a demostrar la alegría que son esas flores. Entonces, va a acertar con ese ramo que nos has dicho, ¿no? Sí, sí. La por excelencia la rosa es la flor de los enamorados, pero por casualidad, ¿no? Por desgracia, la rosa dejamos de cultivarla aquí hace unos pocos de años porque era insostenible los gastos de producción que conllevaba criar esta flor, y casi todas las rosas que entran en España son de Centroamérica, pues ya sea de Colombia o de Ecuador. Pero sin sembrar aquí rosa tenemos un montón de variedades de flores, como las que menciono antes, que se pueden regalar y llenar de colorido el ramo ese que se le vaya a regalar a la persona enamorada. Oye, eso me llama la atención, porque habrá mucha gente que te está escuchando y que te está viendo y estará pensando, si yo tengo un rosal maravilloso, si aquí se pueden cultivar rosas, ¿cómo es que se deja de comercializar la rosa? Pues las rosas que había muchos agricultores que apostaron por este cultivo, que es caro, porque los esquejes son caros y el mantenimiento es más caro todavía, porque necesita de mucho mimo y tener unos invernaderos muy preparados. Los invernaderos los teníamos, los mismos le daban, pero a la hora de vender competíamos con rosas que vienen de otros países que venían mucho más baratas. Entonces, el agricultor no podía asumir esos gastos cuando estaban vendiendo las rosas de fuera más baratas que las de aquí. Entonces, han desistido, ¿no? Y vamos, no hay ningún invernadero que yo conozca, no hay ningún invernadero en la costa noroeste de Cádiz, y a lo mejor en el Bajo Guadalquivir tampoco de rosas, pero sí hay de muchos otros tipos de flores, como he mencionado antes. Sin duda alguna, ¿no? Que tenemos una riqueza extraordinaria. Oye, Andalucía se presenta como la comunidad autónoma líder en el mercado de flor cortada, pero dentro de Andalucía, ¿estamos a la vanguardia nosotros aquí en esta zona de la provincia de Cádiz? Claro, aquí esto es como la moda. Flor que se pone de moda, nosotros la tenemos sembrado en nuestros campos. Y hace 20 años lo único que sembramos era clavé y mini clavé, pero nos dimos cuenta que las tendencias iban cambiando y empezamos a diversificar.
y ya tenemos todo tipo de flores, vamos, todo tipo de flores en lo que es el colorido, y todo tipo de verde que son de acompañamiento, como puede ser rusco, filodendro, mostera, aralia, esparraguera. Es que esto es... somos ya verdaderos profesionales, ¿no? Llevamos 50 años cultivando flores y nos hemos ido adaptando a las modas y tenemos nuestro invernadero preparado para los requisitos que necesita cada flor. Por ejemplo, el crisantemo, el que necesita luz, calefacción, o invernadero con luz y calefacción. La paniculata, que necesita luz, pues con luces, o el solidago. Y los lilios orientales, que necesitan también una temperatura, y sembrarlo a lo mejor en caja con turba, porque son muy delicados para sembrarlo en el mismo suelo. Tenemos invernadero preparado para cada tipo de cultivo. Y nos vamos cambiando, estamos a la moda. Sí, es verdad que cada agricultor está especializado en un tipo de cultivo, pero si sale algo nuevo, por ejemplo, la escala de colores, la flor de jarro, o tenemos flores de jarro sembrado de todo tipo de colores, desde blanca, amarilla, rosa, bicolores, negra incluso, que hay por ahí, y tenemos todo tipo de flores. Seguramente, no solo vosotros, desde el sector de la flor cortada, sino todo el mundo agrario, sabe de lo que hablo cuando me refiero a que se han disparado los costes de producción, ¿no? ¿A qué nivel, por ejemplo, se han puesto los precios de los fertilizantes? Que hoy día, para muchos agricultores, es absolutamente inasumible. Así que vosotros, desde el sector de esta flor cortada, pedís ayuda. ¿Qué ayuda exactamente, Luis Manuel? Pues nosotros pedimos una línea de ayuda directa al cultivo de la flor cortada. Ya como dije antes, desde las distintas administraciones, alguien debería de venir a hablar con nosotros, que somos los interlocutores, los que conocemos el problema, y dependiendo de cada cultivo, pues que saquen una línea de ayuda directa para poder empezar la campaña con una garantía, para cuando termine la campaña, el agricultor no se haya entrampado, no haya tenido que ir al banco, y cuando termine la campaña el banco se quede casi con el campo, porque no le han salido los números, porque entre la subida de costes de producción y la incertidumbre que hay, que cualquier problema que surge en el mundo, la flor cortada es la primera que dice, aquí no hay mercado. Y para garantizar esto necesitamos una línea de ayuda directa. No por nada, sino porque lo que tenemos hecho, llevamos 50 años cultivando, somos verdaderos profesionales y generamos muchos puestos de trabajo. Y si generamos muchos puestos de trabajo y tenemos una línea de ayuda, podemos mantener el cultivo. Si no tenemos ayuda, pues va a pasar lo que ha pasado, que de 400 hectáreas que había antes de la pandemia, se quedaron 200 o 200 y algo. Pues queda dicho, Luis Manuel Rivera, además muy oportuno en un día como hoy, el de los enamorados. Recordar que tenéis problemas, que hay que luchar contra esta crisis energética y económica, y recomendar eso, que regalemos flores, la flor cortada de aquí de Andalucía y de la provincia. Luis Manuel Rivera, muchísimas gracias desde COAG Andalucía. Muchas gracias, y perdona, me gustaría hacer un inciso, que no solo el día del padre, el día de... Claro, sí, todo el año. De San Valentín, el día del padre, el día de la madre, en Semana Santa. Hay que consumir flores, no todos los días, pero casi todos los días, porque detrás de un ramo de flor hay un montón de casas de familia que dependen de este cultivo. Qué bonito tener un ramo de flores natural en casa, o llevar un ramo de flores a una persona que, por ejemplo, está enferma, ¿no? Que te alegra la vida, sin duda alguna. Sí, el colorido que le da es y alegra. Y el olor. Luis Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, colorido a la vida dan las flores, y también hacer deporte, bailar, y además con un poco de arte flamenco. Si todo eso lo mezclamos, puede ser como algo denominado, lo tengo que leer, Fit Gypsy Dance. Recordarán ustedes que les anunciábamos esta prueba que finalmente se ha desarrollado este fin de semana en la pradera hípica de Chapín. Allí nos hemos ido con nuestra cámara y este es el resultado de esta experiencia que fusiona el flamenco, la danza, el baile. Van a verlo. Oh.
Y lo bien que se lo han pasado, ¿no? Fit Gypsy Dance, con este baile, con esta forma de hacer ejercicio, pero teniendo siempre presente nuestro arte flamenco. Regresamos con este sempiterno tema hoy, que es el del 14 de febrero, Día de los Enamorados. Estamos hablando de la flor cortada. Enseguida, en unos minutos, hablaremos del origen de quién era el tal Valentín, que era un monje ahí que se negaba en el siglo III a seguir las leyes romanas y él casaba así de forma oculta y siniestra. Pero el 14 de febrero tiene una empírica vocación consumista. Y si no, se lo preguntamos precisamente a Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que es el presidente de la Asociación Española de Consumidores y que realiza una serie de recomendaciones para, sobre todo, los viajes de San Valentín, porque hay muchas parejas que se van de viaje aprovechando la coyuntura de este día. Pero antes que nada, Miguel Ángel, ¿estamos o no de acuerdo en que es un día consumista? Sí, podemos decir que sí, ¿no? Que muchas veces el consumidor se deja llevar por ese impacto publicitario, por ese marketing de este día, y en muchas ocasiones pues no visualiza bien su economía, sus disponibilidades económicas, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva sí podemos decir que es un día de consumo, en muchos casos exagerado y fuera de toda la perspectiva económica que pueda tener una familia. De hecho, se sabe que este Día de los Enamorados viene condicionado publicitariamente por aquellos grandes almacenes de Galerías Preciados en la calle Preciados de Madrid, que no sé si fue en los años 60 o 70, no lo sé, dijo, hoy es el Día de los Enamorados, y a partir de ahí se quedó.
Esta es una realidad, Miguel Ángel. Sí, en su momento fue para afrontar un mes muy negativo, ¿no? Para el comercio, como lo es el mes de febrero, después de la cuesta de enero, después de las Navidades. Y fue una salida, ¿no?, económica, que quien la inventó, pues la verdad que tuvo todo el tino a la hora de hacerlo desde un punto de vista del marketing. Igual que el Black Friday, pues se hace en el mes de noviembre, porque es un mes también muy negativo, muy malo para el comercio, el mes previo a las Navidades, ¿no? Siempre lo había sido. Y ahora, pues podemos decir que tanto el mes de noviembre como el mes de febrero, pues son dos meses tremendamente consumistas, tremendamente importantes para la economía y para el comercio y para la prestación de servicios también de hostelería, tal y como hemos visto en nuestro estudio, y son todo un motor económico para estos dos meses y para todos estos sectores. Claro, además es que hoy, como no se compre un regalo, como no se diga un te quiero, como no se regalen flores, vamos, es un atentado contra la relación. Sí, usando un término futbolístico, no sacan tarjeta amarilla, podemos decir. O roja, cuidado. Roja directamente, expulsión. O roja directa. Bueno, pero claro, a ver, ¿qué hay que consumir? Que es lógico, ¿vale? Que sí, que todos nos metemos de una u otra forma en la rueda del consumismo, que esto es inevitable. Pero vosotros, desde la Asociación Española de Consumidores, decís, de acuerdo, pero todo con moderación y con mucho cuidado, con mucho ojo. Por ejemplo, el tema de los viajes, ¿no? Que hay mucha gente que aprovecha para, con la excusa de San Valentín, programar un viaje. ¿Con qué hay que tener cuidado? Sí, bueno, lo primero, que esa publicidad que nos llegue de ese viaje, todo lo que nos prometan a través de la publicidad o a través de un contrato que tengamos, eso tiene totalmente carácter vinculante. Es decir, toda publicidad que veamos de esa prestación de servicios que vaya a tener un hotel o que vaya a tener un establecimiento de la hostelería, todo eso pues tiene que tener carácter obligatorio el cumplimiento para el establecimiento, y si no, pues recomendamos al consumidor que reclame, ¿no? En los casos más graves, pues que reclame la devolución de todo el importe, y en los casos que sea leve la diferencia, pues habrá que acomodar lo que realmente hemos obtenido de ese viaje con lo que nos habían prometido a través de la publicidad, y ver si hay posibilidad de alguna mediación, algún tipo de descuento, ¿no? Y en segundo lugar, también el capítulo de transporte, ¿no?, donde suelen haber muchísimos problemas, sobre todo en el ámbito de las aerolíneas, donde desgraciadamente en los últimos tiempos estamos viendo cada vez más huelgas, que siendo respetuosos con el derecho a huelga de todo el mundo, pero que la verdad es que siempre perjudican a los consumidores, y sobre todo en los momentos clave de salida masiva de ciudadanos a través de estas aerolíneas. Y ahí, pues, esos retrasos, esas cancelaciones, pues decirles que también tienen una serie de derechos de devolución de, por supuesto, del billete o de traslado de la manera más rápida posible, de pernoctación y de manutención en el caso de que sea necesario pasar la noche en el aeropuerto, y luego una serie de indemnizaciones que van, en el caso de los aviones, desde los 250 hasta los 600 euros en función de los kilómetros de distancia cuando se cancele ese vuelo, ¿no? Y en los trenes, pues igual una serie de indemnizaciones que también tenemos derecho. Bueno, vosotros habéis realizado una encuesta sobre la tendencia de gasto. Esto es algo que habitualmente hacéis, sobre todo en épocas coyunturales, por ejemplo, la Navidad, ¿no? Y por San Valentín habéis hecho una encuesta en la que el 52% de los encuestados asegura que de alguna forma va a celebrarlo. Se va a gastar un dinero, bien en un hotel, bien en una cena, bien en un regalo. Y el 69% de esas personas se va directamente a la hostelería, ¿no? Sí, exactamente. Y me agrada esta encuesta de gasto que hemos hecho, y que creo que hemos atinado bastante en esa previsión de gasto por dos cuestiones, ¿no? Cuando uno ve los medios de comunicación y ve vídeos en la televisión y ve esa pequeña encuesta, ¿no?, que se hace, como tú sabes, antes de dar una noticia, ¿no?, a los ciudadanos por la calle, pues más o menos ve que la mitad de los consumidores, como sale en nuestra encuesta, el 52%, va a realizar algún tipo de gasto por San Valentín. Y también ven cómo en las preferencias de esos gastos, en la mayor medida, pues son paquetes de servicios turísticos, hotel más cena,
Hotel más Spa, todo ese tipo de servicios son los que al final el consumidor está demandando más en los últimos años y en este año en concreto por la celebración de San Valentín. Es decir, hay un cambio, ha habido un cambio de lo que es el consumidor hacia lo que es el usuario, sobre todo el usuario tecnológico que a través de teléfono móvil pues está contratando paquetes turísticos, como decía anteriormente, en mayor medida y son el regalo, podemos decir, o la celebración estrella para los consumidores en este San Valentín. Bueno, me llama muchísimo la atención, de verdad, esto te lo tengo que decir porque os lo habéis currado, el gasto medio por persona por provincias. Claro, aquí, entre otras cosas, lo que destaca es dónde son, voy a utilizar esa expresión, más rácanos, más tacaños, y dónde se gastan un dineral. Me llama la atención los que más gastan por término medio en Guipúzcoa. 145 euros de media, esto es una barbaridad, ¿no? Sí, sí, es el dato más alto, creo yo, creo que no, o Madrid creo que lo supera con 146, no recuerdo ahora mismo claramente todas las cifras de todas las provincias. Uh-huh. Y además hay datos curiosos, mira, antes de entrar con vosotros estaba en la televisión de Aragón, ¿no? Y hay un dato curioso, por ejemplo, Huesca 55 euros y sin embargo Zaragoza 114, es decir, dentro de la misma comunidad autónoma hay diferencias importantes. O en Andalucía, para no irnos muy lejos, 68 euros Huelva, o por los 90, por ejemplo, de la provincia de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Son datos, la verdad, que significativos. Yo creo que se deja un poco ver ahí la variedad y la tipología de servicios, como decía anteriormente, ese 70% de paquetes turísticos, de servicios turísticos, y eso, pues, donde hay mayor oferta, pues, evidentemente, hay mayor gasto, y creo que es a lo que se debe esas diferencias notables entre alguna provincia y otra. Oye, pero vosotros, oye, es que habéis dejado en un lugar a los leoneses y leonesas. Oye, 47 euros. Allí no están enamorados, Miguel Ángel. Allí no hay amor, ¿no? Eso no nos han dicho los leoneses, ¿no? No sé, yo antes bromeaba también, como os decía anteriormente, con Huesca y decía que a lo mejor se debe al frío, ¿no? Al salir claro, menos. La gente no sale el león, o sea, ¿qué plan mejor hay el león que quedarte en casa con la estufita? Pues no te gastas dinero. Ya más que te traigan un kebab y vámonos que nos vamos, lógico. Pues sí, hay diferencias notables, ¿no? Creo que León es la provincia que menos. Y bueno, deja mucho que ver, como te decía anteriormente, yo creo que influye la climatología, las posibilidades económicas de cada provincia, los gustos de cada provincia. También hay que decir que son previsiones de gastos, que también habrá que ver después si se corresponde con el gasto real, pero por lo menos es lo que el consumidor, hasta hace una semana antes de San Valentín, pues tenía previsto gastar, afrontar en cuanto al gasto, y ya habrá que ver a partir de hoy las cifras que salen, empiezan a salir mañana de gastos reales con respecto a esta celebración. No, ya verás tú que con los datos que habéis dado, verá la de parejas que se rompen en León y lo bien que se afianzan en Guipúzcoa. Ya verás. Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asescon, Asociación Española de Consumidores, muchísimas gracias. Y nada, a celebrar tú también el Día de San Valentín. Gracias a vosotros, igualmente, sí, lo celebraremos, algo haremos. Bueno, y gástate el dinero, que la media vaya para arriba, gracias. A propósito, la media en Cádiz es de 90 euros por persona, que no está mal, teniendo en cuenta la tendencia nacional. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida vamos a hablar del voluntariado y, sobre todo, de las acciones de la Asociación Asperger TEA de la provincia de Cádiz, el síndrome de Asperger. Hoy lo vamos a tratar aquí en Jerez al Día.